Chicos, bienvenidos a preparar la selectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología en esta ocasión. Vamos a hablar, voy a comenzar una serie de vídeos donde voy a tratar primero lo que es la pared celular y después lo que sería la membrana citoplasmática, ¿no? Van a ser una serie de vídeos dedicados tanto a un tema como a otro. En el primero, en el que vamos a ver hoy, lo titulo como composición y estructura de la pared celular vegetal. ¿De acuerdo? Bien, vamos a definir en primer lugar lo que era la pared celular vegetal. Acordaos de que era una cubierta que rodeaba externamente a la membrana citoplasmática en las células vegetales. La importancia para la planta, decir que es enorme, la organización que presenta es la estructura, mejor dicho, es una estructura muy organizada, es una estructura rígida, lo cual permite a las plantas que mantengan cohesionada su estructura, que mantengan cohesionado su esqueleto y que no sufra deformaciones. El grosor también, por otra parte, va a permitir que todo esto se cumpla. Con lo cual, por lo tanto, fijaos que la pared celular se encuentra íntimamente relacionada con el esqueleto de la planta, de la célula de la planta, ¿no? Permite, ya digo, que debido a esa organización tan rígida que tiene, permite que la célula vegetal no modifique su estructura. ¿De acuerdo? Entonces, bien, conocido ya esto, vamos ya a comenzar con lo que es en sí la composición y la estructura. Ya vamos a ir viendo todas las imágenes que os tengo colocadas para que podáis entender mejor este vídeo. Entonces, en primer lugar, decir que desde el punto de vista de su composición, y recordemos que la célula, lo que sería el componente principal, es la celulosa, ¿de acuerdo? Acordaos en el tema de polisacáridos cuando veíamos este polisacárido, la celulosa, dentro de los polisacáridos estructurales. Si os acordáis, si no os pongo ahí el enlace, la celulosa estaba constituida por unidades de D-glucosa unidas mediante enlaces beta-1-4, de acuerdo, siempre lineales. Y ahí tenéis en la imagen que tiene en pantalla ahora mismo, tenéis una cadena de celulosa, bueno, tenéis dos cadenas de celulosa, y fijaos cómo las cadenas se mantienen estables debido a la presencia de puentes de hidrógeno que se establecen entre una cadena entre los OH, entre los grupos OH de una cadena y de otra, ¿de acuerdo? Eso es lo que permite, repito, la estabilidad de las cadenas de celulosa. Vamos a ir avanzando, ¿vale? Y en la siguiente diapositiva veis las diferentes cadenas de celulosa, que se encuentran, como digo, estabilizadas mediante los enlaces transversales que se producen por puente de hidrógeno. Esto favorece, repito, estos enlaces de hidrógeno favorecen que se pueda producir un empaquetamiento en haces, ¿de acuerdo? Tal como estáis viendo ahí en el dibujo. Y ya terminaríamos con el último, en lo cual la agrupación de varios haces es lo que va a formar la microfibrilla. Importante entonces que veáis de dónde salimos, es decir, salimos de cadenas lineales de celulosa, cadenas lineales que están constituidas por glucosas unidas por D-glucosas unidas por enlaces beta-1-4, ¿de acuerdo? Las cadenas de celulosa se encuentran unidas o estabilizadas por enlaces de hidrógeno. Esto es lo que favorece que se pueda producir un empaquetamiento en haces, como veis ahí en ese dibujo, y ya finalmente la unión de varios haces es lo que formará la microfibrilla. De lo que se trata entonces ahora, comprendido esto, es llevar esta microfibrilla, llevarla a lo que sería la pared celular en el esquema que tenéis ahí delante, ¿vale? Estoy haciendo dentro de lo que sería la fibra de celulosa, estoy haciendo una sección de una microfibrilla. Entonces, fijaos que en la pared celular, las microfibrillas, ¿vale? La formación que hemos visto en la diapositiva anterior, la microfibrilla, tal como estáis viendo ahora en este nuevo dibujo, las microfibrillas se encuentran inmersas en un medio que podríamos decir amorfo, que se conoce con el nombre de matriz, y que está formado básicamente por agua,
por calcio, iones por el catión calcio, por proteínas y por otros y por otros polisacáridos más complejos, que serían las hemicelulosas y serían las pectinas. Ahí podéis ver en el dibujo cómo se produce o cómo se encuentra la microfibrilla, ¿de acuerdo? Organizada en lo que sería la pared celular. Y veis que esta organización es muy parecida a lo que podría ser el hormigón, ¿no? Donde lo que serían las varillas de acero serían las fibras de celulosa, tal como estáis viendo ahí, que se entrecruzan en una masa de cemento, que es lo que sería la masa. Fijaos cómo las cadenas de hemicelulosa, de acuerdo, tanto las cadenas de hemicelulosa como las pectinas y como las proteínas, ahí lo tenéis bien en el dibujo, cómo estos polisacáridos más complejos se van a fijar a las microfibrillas de celulosa y a las cadenas y a las cadenas de pectinas, ¿no? Se producen estas ramificaciones, ¿vale? Que es lo que permite la estabilidad de lo que sería la pared de la célula vegetal. Fijaos también la disposición de los iones de calcio, los cationes, dentro de lo que sería esta matriz, que también, evidentemente, debido a su carga positiva, van a favorecer la estabilidad de la estructura. Deciros también que el grosor de la pared va a variar con la edad y también va a variar con la función que va a realizar esa célula, ¿de acuerdo? Podemos distinguir entonces, desde este punto de vista, dos partes. Por un lado, lo que es la pared primaria y por otro lado, lo que es la pared secundaria. Lo tenéis ahí en ese nuevo dibujo, ¿vale? Y vamos a ir describiendo ya entonces lo que sería la pared primaria y lo que es la pared secundaria. Bien, la pared primaria, lógicamente, ya lo dice su nombre, es la primera que se forma, localizadla en el dibujo que tenéis en pantalla. Como digo, es la primera que se forma y su característica base principal es que presenta una abundante matriz, ¿de acuerdo? Donde las microfibrillas, lógicamente, como vimos antes, se van a disponer de manera entrecruzada, ¿de acuerdo? La disposición reticular de estas microfibrillas de celulosa es lo que permite que la pared pueda sufrir variaciones a medida que va creciendo. ¿Estas variaciones en qué consisten? Consisten básicamente en que se pueda estirar, que pueda aumentar de tamaño, que se pueda expandir conforme la célula va aumentando de tamaño, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de células son las que tienen estructura primaria básicamente, ¿no? Bien, pues las células vegetales que se van a dividir de manera continuada, como por ejemplo las células meristemáticas, ¿no? Estas solamente van a contener paredes primarias y también tienen únicamente o están especializadas en cuanto a la pared primaria las células que realizan la fotosíntesis y las células que llevan a cabo almacenamiento de sustancias. Todo este conjunto, es decir, células meristemáticas que tienen una división continuada, ¿vale? Células que especializadas en llevar a cabo la fotosíntesis, células en llevar a cabo especializadas en el almacenamiento de sustancias, estas, como digo, únicamente van a presentar pared primaria, ¿vale? Y no secundaria. Bien, vamos ahora a la pared secundaria, la tenéis también ahí en el dibujo perfectamente localizada y también, como su nombre indica, lógicamente se va a formar después de la pared primaria sobre su cara interna. Y esta se forma en el momento en que la célula deja de crecer con el fin de que ahora se trate un poco de aumentar la resistencia. Ahora ya no es tanto permitir que la célula pueda crecer, que la célula pueda expandirse, como a medida que esta aumenta de tamaño, como era el caso o la función de la pared primaria, sino que la pared secundaria va a tener entre sus funciones la de aumentar la resistencia de esa célula, ¿de acuerdo? Tiene por lo tanto menos agua, carece de pectinas y las microfibrillas de celulosa son mucho más abundantes que en la pared primaria y se van a disponer de manera paralela. Como veis en el dibujo, de modo general, la pared secundaria se divide a su vez en tres capas. Veis ahí tanto la capa externa como la capa media como la capa interna.
las tres capas que tienen espesor variable, ¿vale? Y en las que cambia o se produce un cambio en la orientación, o sea, en el sentido de las microfibrillas de celulosa. La función de esta estructura es darle a la pared secundaria un aspecto laminar, aumentando enormemente la resistencia, con lo cual, en el momento en que se produce el desarrollo de esta pared secundaria, ya la célula ya no puede seguir creciendo, ¿de acuerdo? La pared secundaria se forma en aquellas células que se encuentran especializadas en el sostén y en mantener la estructura de la planta, ¿no? Como es el colénquima y como puede ser el esclerénquima. También en aquellas células por donde se lleva a cabo la conducción de nutrientes, ¿de acuerdo? Tanto el xilema como el floema. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Bien, quiero hablaros también de otra estructura, que es la lámina media, que también la tenéis ahí localizada en el dibujo que tenéis en pantalla, ¿vale? La lámina media se encuentra entre las paredes de las células adyacentes, es decir, de las células que se encuentran juntas, ¿vale? Que se encuentran cementadas con pectinas, y esto es lo que forma y esto es lo que constituye la lámina media. La tenéis localizada ahí en el dibujo, ¿de acuerdo? Es muy difícil de distinguir de la pared primaria, porque pensar o veis que están perfectamente juntas. También en llegado este momento, deciros que tanto la pared primaria y la lámina media son permeables al paso de sustancias de tipo agua, gases o pequeñas moléculas hidrosolubles, ¿de acuerdo? ¿Por dónde se produce este paso? Bien, el paso de estas sustancias, y ahí ya tenéis de nuevo otra imagen. El paso de sustancias se lleva a cabo mediante lo que se conocen, perdón, puntuaciones y plasmodesmos. Vamos a ver qué es una puntuación y vamos a ver qué es un plasmodesmo. Bien, empezamos hablando de las puntuaciones. La tenéis ahí en la imagen. Las puntuaciones son zonas donde se produce una disminución en el grosor de la pared, ¿de acuerdo? Porque en esa zona la pared secundaria se interrumpe, es decir, no existe pared secundaria y la pared primaria es muy fina. Fijaos en el dibujo cómo se ha producido la desaparición de la pared secundaria y la pared primaria se hace también más fina. Eso es una puntuación, ¿de acuerdo? Lógicamente, en una puntuación de una célula le va a corresponder otra en la célula adyacente, y el hecho de que tengan el tamaño o que exista esta disminución en el grosor es lo que va a permitir que se produzca el paso de sustancias de un lado a otro. Y después tenemos el plasmodesmo, que también lo tenéis ahí en pantalla. ¿Los plasmodesmos qué son? Los plasmodesmos van a ser una serie de conductos, ¿eh? Conductos citoplasmáticos muy finos que van a comunicar dos células que se encuentran juntas, dos células adyacentes, ¿de acuerdo? Para lo que evidentemente se tienen que atravesar por completo las paredes celulares, es decir, tiene que desaparecer tanto la pared primaria como la pared secundaria. ¿Lo estáis entendiendo? Esto hace que la membrana plasmática de una célula continúa a través con la célula vecina, con la célula adyacente, a través del plasmodesmo correspondiente. Y lógicamente, al igual que ocurría con las puntuaciones, los plasmodesmos van a ser conductos que van a permitir el paso de moléculas de un lado a otro de una célula. En este caso veis que es un paso directo, ¿de acuerdo? Porque existe una interrupción completa de la pared celular formando el plasmodesmo, es decir, hay un orificio, mientras que en el caso de la puntuación lo que se producía era una disminución en el grosor de la pared primaria y desaparición de la pared secundaria, con lo cual al ser más fina se permite que pase mejor las sustancias, ¿de acuerdo? Bien, pues este es entonces el vídeo, el primer vídeo que voy a hacer sobre la pared celular. Veis que hemos hablado de la composición y hemos hablado de la estructura de la pared. Espero que lo hayáis entendido. Y evidentemente cualquier duda me la comentáis, la podéis poner en el canal, la podéis poner debajo del vídeo y la responderé. ¿De acuerdo? Gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.